Buenos días. Hoy vamos con ABC. Esta vez daré una opinión general, en vez de ir párrafo a párrafo. Total, si dice lo mismo que los demás periódicos, vuelvo a decir que nos identificamos como animales. Otro más que no se preocupa en informarse antes. Qué raro, ¿verdad? Por tercera vez, los furries no nos identificamos como animales. Ya cansa de repetirlo tantas veces. Como siempre, tengo que hacer yo su trabajo de investigación. Ni 5 segundos he tardado. Aquí tienes la definición de furry y furry fandom sacado de la web de furry.es. No era tan difícil, ¿verdad? En el artículo le echa la culpa a internet de confundir a los más pequeños. Los verdaderos culpables son los padres de esos menores, por dejarles que usen internet tan pronto. Internet no es lugar para niños que aún no saben ni entienden su entorno, ni tienen la suficiente madurez para analizar y comprender lo que se dice en internet. Simplemente lo absorben y para ellos es la verdad. Esos padres tienen que darle primero una educación adecuada a sus hijos. Y no darle un móvil a los 5 años y ¡ale! ¡Que le eduque internet! No, señor mío, no. Es tu obligación darle una educación para que luego no sea un gilipollas dentro y fuera de Twitter. Que hay demasiados y ya cansa. La gente tiene que entender que el furry es otro hobby más. La mayoría se crea un personaje y algunos se hacen un cosplay de ese personaje o de otros. Y ya está, no hay más historia. No es nada de identificarse como X, ni de falta de madurez, ni nada raro que se les ocurra a la gente. Pues bien, hasta aquí el vídeo de reacción. Esta vez más corto, porque si no, estaría repitiendo lo mismo 80 veces. Como siempre, os dejo el link especial al artículo completo en la descripción del vídeo. Un beso, compartid el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.